Otro día, otra receta. Pasta. Pasta con Camarones, langostinos. langostinos. Oh, careful with the knife. No, no, no. El knife no se toca. Eso vamos a cut, vamos a cortar. Okay. Yeah. Find the sticks, Sebastian, find sticks. Small ones, small sticks, small sticks. Mira, Sebastian. Ay. Está bien, está bien. Día de limpieza, porque llega la visita. Sebastián, ¿estamos cocinando? Estamos cocinando, dile. Sí, mami, hoy comemos hamburguesas. ¡Qué rico! Are you cooking? Yeah. 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 Where's your chef hat? Where's your chef hat? You don't have one. Yes, the answer. Want to help? Muy bien. How do you know what to do? I'm gonna let that run for like 30 seconds. I've done this once before. Yeah? Dale, más rápido. Rápido, rápido. Faster, faster, muy faster. Bien. I see my Not to try farfalo ni amoroso. Not to jor, not to tor, not to gelato. Then the man is in the barn to a riposo. Esperando a Dani y Ariel, que tendrían que llegar cualquier minuto. ¿Qué hace Sebastián? ¿Ya? ¿Abuela? She's downstairs. Está abajo. ¡Corre, corre, corre!
Yeah? Guess who's coming now? Tía Ariel. ¿Y quién más? Who's she coming with? Danny? Yeah. Yeah. Ahí vienen. Come, look at Tía Ari. Yeah. Yeah. Espantando los pavos. Ariel está acá. Dani está acá. Wait, wait. Hey. Sebastián, who's there? Tiari? Hi, buddy. How's it going? Getting ready for a walk. No, Audrey, por favor, muestra tu cara. All I care. Togi, is the whole family here? Yes, ma'am. Sebastián no te la va a dar. Togo le robó la gorra. Así que le puse otra. Togo, oh, give it back. No, suéltalo. Está bien, Sebastián. It's okay. Abuelo is gonna come get his hat. Tell abuelo, Togo me robó la gorra. Bad boy, Togo. Not cool. Go tell abuelo. Abuelo? Abuelo? Se robó la gorra. It's the Toguchi. I see Canadian Sam. Hey, Sam. It's Canadian. In his Canadian gear in the mountains. Is he in his Canadian tire? No, my Canadian. Togo, you're stopping to pee there? Like, dog has no manners. Whee! Vamos, Sebastian. La bajada empinada. Get it? Empinada, porque hay pinos y está empinada. You guys wanna hear my joke? Well, only you'll get it. La bajada está empinada porque hay pinos, pero está empinada. Yeah. Entiendo. Ahí viene el señor de la casa. Ahora la pregunta es, ¿rueda? Por la bajada. Oh my gosh, papi. If you fall. Ah! Oh my gosh. And stuff like that, and I'm starting to clear up slowly. Teva, come over here. Come. Look, raspberry. Mm-hmm. You see this? Mi papá nos está llevando de excursión. La mitad de nosotros estamos en zapatillas. Yo cargando la de Luis y mi papá dice, vamos por el bosque. Ay, en el viento. Sí, ¿qué se dice, Luis? ¡Qué locura! ¡Qué locura! Sí. Trip. Welcome. Bienvenidos. Sebastián, a la casa. Oh my gosh. Who needs a hiking trail? Togo has been baby too much, Audrey. He's a problem. He's a problem child now.
Día de empanadas. Mi mamá está cocinando, ¿desde qué hora? Desde anoche. ¿Desde ayer estás cocinando? Yo no hago empanadas, así que yo no ayudo. ¿No? Yo cuido a los niños. Oh. A Dani ya le están dando instrucciones también. Mandonas por acá. Sebastián esperando a los amigos. Eloise. Cheers. Salud. Otro día, otra nevada. Así que dicen que va a caer otros 30 centímetros en 2 días. Turkey. ¿Es de turkeys? ¿Dónde? ¿Los pavos? Ya. ¿La cámara? You want to be on camera? No, he wants to film. Oh, wow, we got a pro. Careful with the glasses, okay? Are you getting all the snow? Yeah, show them all the snow. Wow, you're doing so good, buddy. Muy bien, Sebastián. Cacho peso. Okay. Yeah, you can fill it up and try to patch it up. I'm like, do I get sick? Anthony haciendo pan, mi mamá limpiando, Togo quejándose que no lo sacan afuera. Y ahí va la puerta. Jugando cartas y Sebastián tomando leche del cartón. Naipes. Solo que la mamá le permite. Jueguen naipes. Sí, la mamá le permite hacer porque es la primera vez que lo hace hoy. No, segunda vez que lo hace hoy. Y es gracioso. Jugando naipes. Wow. Así que no sabemos quién le enseñó, pero alguien en esta casa ha estado tomando sin vaso y Sebastián los vio. ¿Quién fue el culpable? Mi mamá dice fue un hombre. Son las 8:30, sigue oscuro afuera, pero miren toda la nieve que ha caído. 30 centímetros. Bueno, creo que ahora estamos a 20 y va a seguir cayendo todo el día hoy. Nuestras vacaciones de otoño nos dijeron. Y ahora tenemos que ir a encontrar trajes de nieve, tenemos que encontrarlos. Por segunda mano, no quiero pagar precio regular porque es una locura. Porque la última semana que estamos aquí solos, solamente mi familia y mis papás, porque Audrey, Samuel, Ariel y Daniel todos se van mañana, la temperatura baja entre -9 a -20. Así que si quiero tener los niños afuera,
necesitan ropa de invierno, necesitan los trajes de nieve. Así que hoy va a ser un día jugando en la nieve, porque la temperatura solo está creo que menos 2. Y ya. Esta es nuestra mañana. Por lo menos sí se ve lindo. Anthony haciendo más pan. Y mi papá paliando. Él no tiene vacaciones. Por acá se ve un poco más también cuánto cayó. ¿Quieres ayuda? Me falta el aire. A ver, muéstrales a todos, Sebastián, su makeshift snow gear. Su traje de nieve, no, su traje de lluvia, con buzos gruesos abajo y los guantecitos que le compramos. ¡Ay, Sebastián! Snow. Hay un pavo que han encontrado que está flaquito, que no es parte de este grupo. Así que tratamos de espantar a estos para que el otro pavo pueda venir. Pero se espantó también. Ven, Sebastián, ven por acá. ¿Quién está acá? Oh, no se la ve. Ahí se la ve. That bad luck to buy a brand new machine and it lasted 15 minutes. And they had to pull it out. So the thing is that in front of that machine they could be up. Así que estamos con toda la ropa que pudimos encontrar para los niños. Yo con botas prestadas, saco prestado. Daniel. ¡Uy! Te me vas a caer, Luis. ¡No! Su pelota está acá. ¿Qué piensas de tu primera nevada? ¿Eh? No sé, mami, no me entra mi traje y no sé cómo me siento. Ok, me. Cuenta, entramos porque mis mejillitas están frías. Y ahora podemos filmar desde adentro. Togo también quiere jugar con los niños, pero les saca los guantes, las gorras, las colchas, así que no es tan divertido tenerlo ahí afuera, ¿no? Teléfonos no, solo tienes 7 meses, te faltan como varios años, como 10 años.
deseamos a ti. Cumpleaños felices, te deseamos a ti. Eres viejo. Esta mañana está frío. Así que soy escondida con Luisa, quien tendría que estar durmiendo. Y a Sebastián le estamos dando su show Blippi por 20 minutos. Todos los tíos y las tías se van esta mañana. Así que a Sebastián le va a costar un poquito porque está bien pegado a ellos. Y no quería que los vea entrar al auto porque entonces ahí sí se agita. Así que estamos mirando un show mientras todos dicen chao. Y también yo lloro menos, así que no me molesta no estar ahí. Estamos de vuelta. Samuel se cortó. Así que les di polisporín. Mi mamá tenía curitas y les di lavanda. Porque el aceite de lavanda ayuda cuando uno se hace una herida. ¿No, Andy? Te sana más rápido. Te deja de sangrar más rápido. Y a veces creo que también, como es antiinflamatorio, el dolor para un poquito antes, pero tengo un mejor aceite para esto, pero no la quería mandar con tres aceites. Ya, así que aquí estamos. Eloisa, don't touch Sebastian's show, please. Así. Aquí estamos. Nos queda una semana más a nosotros acá con mis papás, así que ojalá no sea muy difícil. Para pobre Sebastián, ya no va a tener sus amiguitos con quien jugar. Pero ahora viene el frío, ahora está, va a bajar la temperatura menos 20, menos 17, menos 12. Así que vamos a tener que encontrar formas de entretenerlos adentro porque no hemos podido encontrar trajes de nieve a buen precio. Ay, Luisa. Y no voy a comprar nuevos porque no, es una locura el precio. Así que este es nuestro jueves en casa. Mañana viernes viene una chica a ver el apartamento por segunda vez. Así que estoy orando de que ponga oferta, una oferta buena. Porque sería lindo saber la fecha en la cual nos vamos a mudar una vez que, o antes de llegar, para que sepamos cuánto hay que empacar, cuándo hay que empacar y todo eso. Luisa, deja que Sebastián mire su show. Good job, buddy. Okay. Apaga la cámara porque alguien, la chiquita que tendría que estar durmiendo, está haciendo travesuras.